El día de hoy vamos a informar al pueblo de México sobre el plan de reapertura en lo productivo, en lo social, en lo cultural, en lo económico, lo que se ha dado en llamar el regreso a la nueva normalidad. Necesitamos que este plan que hoy presentamos tenga claridad, que dé claridad, certidumbre y seguridad a los ciudadanos, a los trabajadores, a las empresas, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales. Queremos que en todo momento el plan siga un camino gradual, ordenado y cauto. Es muy importante que estas tres ideas de la gradualidad, de que sea ordenado y que sea cauto, son fundamentales para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. El plan de la nueva normalidad tiene tres etapas. Una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación y la tercera que es justamente el 1 de junio cuando termina la jornada nacional de sana distancia. En la gráfica de abajo es simplemente una representación de cómo nos ubicamos el 18 de mayo para un proceso de reapertura que en realidad arranca en una zona muy localizada y después se extiende a todo el país. Es una etapa de reapertura de los municipios que hemos llamado los municipios de la esperanza, aquellos municipios que no tienen contagio y que no tienen vecindad con municipios con contagio. Los vamos a ver en el mapa en un momento. La segunda etapa, que iniciará del 18 al 31 de mayo. Esta etapa es igualmente importante. ¿Por qué? Porque es una etapa donde nos vamos a preparar los trabajadores, las empresas, las familias para reiniciar. Las empresas tendrán que hacer protocolos, nosotros tendremos que saber exactamente qué hacer en cada momento de la nueva normalidad. Y la tercera etapa, que arranca el 1 de junio con un sistema de semáforo por regiones. Para quienes conocen el sistema de colores con el que opera el No Circula en la Ciudad de México, piensen un poco en eso y lo vamos a ir presentando acá. Sistema de semáforo por regiones para la reactividad de actividades sociales, económicas y educativas. Adelante. La etapa 1. Estos municipios que hemos detectado que no tienen contagio y no tienen vecindad con contagio son, les hemos denominado los municipios de la esperanza. En el corte de hoy son 269 en 15 estados. En los próximos días habrá una colaboración institucional y entre gobiernos para la implementación de cercos sanitarios, para proteger a estos municipios. Y a partir del 18 de mayo, el próximo lunes, vamos a tener abierta la actividad escolar del espacio público, laboral, de personas vulnerables y de las medidas que se tienen que tomar para la salud pública y el trabajo. Estos municipios que no tienen contagio van a arrancar sus actividades y los vamos a estar monitoreando y acompañando además con jornadas de salud para mantener su condición de municipios sin contagio. Adelante. La segunda etapa es etapa de preparación donde vamos a dar a conocer los lineamientos, los protocolos que se tiene que seguir para garantizar la salud, para garantizar un reinicio seguro de las actividades. Vamos a capacitar a los trabajadores para que tengan un ambiente laboral seguro, para que haya tiempo que las empresas readecúen los espacios laborales y para que se instalen filtros de ingreso a las instalaciones
de fábricas y talleres, la sanitización e higiene de los espacios laborales. Este es el semáforo. Es un semáforo que tiene cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde. Entonces, es muy importante que sepamos cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde. Y tiene cinco categorías: medidas de salud pública y trabajo, las actividades laborales, las actividades del espacio público, tanto el abierto como el cerrado, las actividades de las personas vulnerables y las actividades educativas. Veamos las medidas de salud pública y trabajo para cuando el semáforo esté en rojo. Ahí son, vamos a seguir, por eso es un regreso a la nueva normalidad, porque vamos a estar todo el tiempo sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos. En el naranja aumenta las actividades que pueden desarrollarse, siempre las medidas de salud pública y trabajo. Esas siempre están presentes en el naranja también. En términos de las actividades laborales, pueden estar trabajando las actividades esenciales y las no esenciales, pero las no esenciales a un nivel reducido. Y en el espacio público, podrán empezar a operar espacio público abierto, pero también de manera reducida. El naranja es moverse un poquito de la situación del rojo, nos vamos abriendo y las personas vulnerables podrán incorporarse a las actividades laborales, pero con máximo cuidado. Para ello tendremos protocolos donde se tendrá que saber si podemos acortar su jornada de trabajo, si podemos destinarles espacios exclusivos para sus alimentos, para el cambio de ropa, etcétera. Tenemos que cuidar a las personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Las que tienen enfermedades crónicas y que queremos que estén controladas, y los adultos mayores. En el amarillo, cuando el semáforo está en amarillo, de nuevo se amplía las actividades que se pueden hacer. De nuevo, siempre el cuidado de las medidas de salud pública y del trabajo. En el aspecto laboral, podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricción. En el espacio público abierto habrá restricciones menores para el espacio abierto y mayores para el caso de del espacio público cerrado. Me refiero a templos religiosos, a museos, a cines, a teatros, que son, es parte del espacio público, restaurantes, pero van a tener que operar de manera reducida. Y el cuidado de personas vulnerables va a ser un cuidado medio, siempre y cuando el semáforo esté en amarillo. Y finalmente, cuando el semáforo esté en verde, cuando haya una región, un estado en verde, vean ustedes cómo se abren, se rellenan todos y cada uno de los cuadros del semáforo y no hay restricciones. Se siguen las medidas de salud pública y trabajo, opera las actividades esenciales y no esenciales, el espacio público en lugares abiertos y cerrados opera plenamente, el cuidado de las personas vulnerables es un cuidado de control. Queremos que todas las personas con enfermedades crónicas tengan un seguimiento de su padecimiento. Es muy importante. Y finalmente,
que hemos venido elaborando una serie de lineamientos, de ser una serie de medidas que se tendrán que implementar en los diferentes espacios, filtros de entrada, el propio transporte a los centros de trabajo, las áreas comunes, comedores, estaciones de trabajo, de manera tal que cada una de las unidades económicas, desde la más pequeñita hasta las empresas más grandes, puedan tener sus propios planes de trabajo, elaborar cada uno de sus planes para ir determinando las medidas según el color en el cual nos encontremos. Esta es la nueva normalidad, quiere decir que tanto trabajadores como empleadores tendrán que implementar estos mecanismos. ¿También? Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Tres cosas, como ya explicó la secretaria Graciela Márquez, no vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar. Y esto nos lo indica la autoridad sanitaria. Solo abriremos con semáforo verde. Al inicio de esta jornada nacional de sana distancia, ya se habían cursado entre el 73 y el 80% de los contenidos educativos correspondientes al ciclo en curso. Cuando sea oportuno, cerraremos el ciclo con una etapa presencial de evaluación, diagnosis de los niños en cuanto a sus conocimientos y de las niñas, y de planeación de un esfuerzo de remedial para el próximo ciclo escolar. De manera sintética, quiero presentar cuatro láminas para cerrar esta idea de lo que se presenta hoy como el plan de la reapertura hacia la nueva normalidad, consideraciones sanitarias específicas y lo que implicará la dinámica de este semáforo. Ya, como ha instruido el presidente, en las noches, en la conferencia técnica específica sobre COVID, estaremos dando distintas puntualizaciones. Vemos la siguiente, por favor. Tres ideas fundamentales que me gustaría que toda la ciudadanía tenga presente. La primera es, en todo momento, desde la preparación, durante la pandemia y en este momento en que estamos proyectándonos ya hacia esta nueva normalidad, tenemos presentes dos bienes públicos que tenemos que considerar en el correcto equilibrio, en el equilibrio óptimo. Por un lado está el bien público de la salud y desde luego la vida, que es el prioritario, y por el otro lado está el bienestar social y el económico, que a su vez tienen que ver con la salud y la vida. Pero encontrar el punto de equilibrio correcto requiere todos los días un ejercicio de reflexión cuidadosa, sustentada en evidencia y sustentada en un análisis técnico riguroso, con una visión multisectorial, como se puede apreciar de estos grupos de trabajo, en donde está involucrado todo el gobierno federal y, en esencia, todas las autoridades nacionales. Lo segundo es tener presente también que en esta materia, en una pandemia, se toman siempre decisiones en un contexto de incertidumbre. Es una enfermedad emergente, es una enfermedad que afectó a todo el mundo, nada está escrito como reglas fijas, en todo momento hay incertidumbre. Todos los países del mundo enfrentan la pregunta de si hay posibilidad de avanzar hacia la nueva normalidad, a qué velocidad y cuáles podrían ser las consecuencias. Y todos los países del mundo enfrentamos también el riesgo de que pudiera haber una reemergencia y, por lo tanto, la conciencia de que esto tiene que ser, como le señaló la secretaria Márquez, organizado, cauteloso y en todo momento bien cuidado. Y lo último es que el riesgo de un evento, en este caso de tener continuidad de la epidemia o de tener las consecuencias sociales y económicas que implica el confinamiento, la restricción de la movilidad pública. Hay que considerar varios componentes, la probabilidad de que ocurra un evento indeseado, el impacto que este puede tener, pero también la vulnerabilidad social y la capacidad de recuperación de las poblaciones, la resiliencia. Y en este sentido, en la siguiente diapositiva podemos ver un mapa que es extraordinariamente importante para estas consideraciones y es el mapa de la vulnerabilidad social y económica de México, que ya mencionaba el secretario Moctezuma. Esta
desafortunada realidad que vive nuestro país, en donde las condiciones sociales, la distribución de la riqueza, la infraestructura básica, el acceso a los servicios diversos, no solamente de salud, tiene grandes diferenciales en el país. Y estos son elementos a considerar precisamente conforme se van estableciendo estos planes. En el penúltimo diapositiva vemos un mapa de lo que ilustra cuál será la mecánica de la semaforización de las regiones. Tengan presente que este es un mapa con el corte de información de ayer y este mapa cambia de manera dinámica, cambia en la medida en que cambia la epidemia y cambia la tendencia de aumento, estabilidad o descenso en los casos, las hospitalizaciones, las terapias intensivas, y esto se tiene que evaluar todos los días. Estaremos informando semanalmente, pero básicamente la lógica de este mapa, y aquí aprovecho para agradecer, como siempre, al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, su directora general, y a los grupos académicos de los centros públicos CONACYT y de la Universidad Nacional que acompañan la asesoría científica de estas políticas públicas. Tenemos en el color del territorio la situación de la epidemia en el momento actual y en unos triángulos y cuadros que se ven sobreimpuestos sobre el territorio de los estados, la tendencia de la curva epidémica, si esta va para arriba, si esta está estable o va para abajo. Ilustrémoslo básicamente con dos o tres ejemplos. Veamos, por ejemplo, la Ciudad de México se encuentra con territorio rojo y un triángulo rojo hacia arriba que indica que todavía está en fase de ascenso y además está en un punto muy intenso de transmisión. Oaxaca, en cambio, está en un punto de estabilidad, tiene una transmisión estable, en general baja, y tiene una estabilidad también en la velocidad de cambio. En cambio, Quintana Roo, por ejemplo, donde está Cancún, uno de nuestros sitios turísticos más importantes, vemos que ya, aunque todavía existe intensidad de casos, están todavía ocupadas importantemente las unidades de salud, ya se muestra una tendencia a la baja. Lo que es esperable es que en algunos pocos días o semanas vamos a tener una reducción muy sustancial de la carga de enfermedad en este estado. Y el último mapa es para ilustrar la granularidad, la precisión que requerimos para este análisis que hacemos rutinariamente, y es el mapa municipal. Este es un mapa de acceso público, ustedes lo pueden consultar precisamente gracias a los mecanismos de divulgación que nos ha permitido CONACYT. Y este mapa identifica la diversidad municipal y, como pueden ver, una gran cantidad del territorio se encuentra sin casos y esto nos permite, y con esto cierro, levantar o suspender las medidas de alcance nacional y ahora tendrán que ser focalizadas de acuerdo a la intensidad de la transmisión, el riesgo y las capacidades de resolución de cada entidad federativa y en su momento también de cada municipio. Entonces, que quede muy claro esto, al levantar las medidas sanitarias nacionales no quiere decir que se quitan las medidas de mitigación de esta epidemia, lo que quiere decir es que quedan debajo y estarán dinámicamente adaptándose de acuerdo a la realidad epidemiológica, la vulnerabilidad y la capacidad resolutiva de los estados y de los municipios. Obviamente, con la tutela, la tutoría, el asesoramiento de la Autoridad Sanitaria Nacional, como corresponde y se establece claramente en las leyes mexicanas. Muchas gracias, presidente. Estamos trabajando con el Gobierno de México, con la Secretaría de Salud, las distintas secretarías y también con el gobernador del Estado de México, porque la decisión que tomemos en la ciudad tiene que ser al mismo tiempo en los municipios conurbados. Ustedes saben que somos un continuo urbano y que no tendría sentido que Iztapalapa tuviera una manera de regresar a la normalidad y Nezahualcóyotl tuviera otra cuando solo nos divide una avenida. Con la Ciudad de México estaremos trabajando en un programa de reactivación, de regreso a una nueva normalidad de manera conjunta. Como bien lo expresaba la jefa de gobierno, la separación entre el Estado de México y la Ciudad de México es literalmente una calle. Y tenemos más de 2 millones de viajes diarios entre ambas entidades.
regresamos a esta nueva normalidad, que si seguimos de manera disciplinada podemos regresar a los equilibrios, porque hay una demanda y una gran preocupación del pueblo de México, primero para no contagiarse, pero segundo para retomar sus actividades, especialmente económicas. Y esto hoy nos permite generar ese equilibrio para el pueblo de Oaxaca y, por supuesto, para el pueblo de México. Pues a mí me da mucho gusto que tengamos un plan. Me parece que es sumamente importante y necesario el tener un plan operativo que desde el gobierno federal se genere y que tenga, por supuesto, todos los esquemas de tipo científico que se deben de tener para poder salir adelante y avanzar, y que se darán seguramente en base a estos semáforos de los cuales se habla en el mismo. Hemos perdido cerca de 80,000 empleos, o poco más de 80,000 empleos en el estado, que representan casi el 22% de todos los empleos que el estado tenía. Nuestro segundo punto pues tiene que ver con el apoyo a la economía familiar. Las familias en el estado tienen una enorme depresión económica, tienen muchísimas carencias, y por ello hemos trabajado con ellos en 5 puntos muy importantes para poder salir adelante, que es el apoyo en agua potable, apoyo en energía eléctrica, apoyo en alimentos, apoyo en gas y apoyo también en esquemas de salud para llevar medicamentos inclusive a casas. Esto ha sido fundamental para poder avanzar y salir adelante y soportar estos días que han sido muy, pues muy complicados y duros para el estado y, por supuesto, para todo el país. En Quintana Roo tenemos 1,144 casos positivos desde el 13 de marzo, que se dio el primero, pero tenemos menos de 300 casos activos, y esto se debe en mucho al respeto y al cumplimiento de las diferentes medidas de prevención que se han dado, el incremento de las medidas de higiene, las medidas en cuanto a distanciamiento social, en cuanto a aislamiento, en cuanto a quedarse en casa, que ha sido de mucho respeto, de mucha disciplina y que, por supuesto, también merecen un reconocimiento a esta situación que ha permitido… Hacerlos enojar. Sí, también, señor presidente. Bien enojados. Sí, y…